Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy les traemos un video elegido por nuestros Patreons de nivel titanosaurio. Uno donde exploraremos el mundo, pero no con nuestros ojos, sino a través de sus ojos, los ojos del reino animal. Así que acompáñame a descubrir sus secretos y a derribar algunas concepciones erróneas de la visión animal. Como seres humanos, solemos emplear nuestra percepción como la medida de todas las cosas. Esto no es distinto en lo que se refiere a la visión animal. Y solemos dar por hecho que el resto de animales ven igual que nosotros, o que nosotros somos la cumbre de la visión animal, siendo que ambas ideas son erróneas. La visión humana destaca en tres aspectos: es binocular, es muy sensible a los movimientos y finalmente es tricromática. Si quieres saber cómo evolucionó nuestra visión y sus aspectos esenciales, te recomiendo nuestro video ¿Cómo evolucionó nuestra visión? Y como los humanos somos la medida, pues usaremos esto en nuestro favor. Primero, dijimos que teníamos visión binocular. Esto quiere decir que los campos visuales de cada ojo se traslapan ampliamente, creando una imagen combinada que nos permite captar mejor la profundidad y, por ende, acceder mejor al mundo tridimensional. Pero, ¿todos los animales tienen esto? Pues no. Resulta que muchos no presentan los ojos al frente de la cara, como un perro o un águila, y en su lugar poseen los ojos a los lados de la cabeza. Esto les confiere una vista con un campo de percepción mucho más amplio. Usemos de ejemplo a una vaca. Si nos comparamos, nuestra visión total es de unos 200 a 220 grados. Pero de todo eso, nuestra visión binocular está concentrada solo en 114 grados. Bastante decente. Pero en el caso de una vaca, su campo de visión es de unos 330 grados. Y su visión binocular es muy baja, de entre 25 y 50 grados. Los 30 grados restantes para completar el campo de visión corresponden a un punto ciego que presentan en la parte de atrás de su cuerpo, el único lugar desde el que un depredador podría acecharlas. Estos rasgos son adaptaciones para estar alerta a los depredadores al mismo tiempo que el animal ve con un rango muy reducido dónde está el alimento que se va a comer y a qué distancia se encuentra este de su boca. En el pasado, existieron criaturas que llevaron esta adaptación visual al extremo, desarrollando un campo total de 360 grados, como estos trilobites del género Erbenochile. Así pues, la mayoría de las presas suelen tener los ojos situados a los lados de la cabeza, aunque esta no es una regla. Tenemos, por ejemplo, a los tiburones como este, que tienen un campo binocular incluso menor que el de una vaca, de apenas 10 grados. Entonces, ¿cómo emplea su vista para cazar? Pues con un truco simple, mueve la cabeza de lado a lado. Esta es la razón por la que los tiburones martillo parecieran incluso ir en contra de la visión binocular, alejando los ojos más y más. Pero la sorpresa es que esto les permite que, al mover la cabeza de lado a lado, su visión sea la mejor visión tridimensional de entre todos los tiburones, con hasta 69 grados de campo binocular. Y hablando de visión binocular, en vertebrados acuáticos, resulta que tanto peces óseos como condríctios presentan visión binocular, pero no como esperaríamos, localizada únicamente al frente del hocico, sino que la mayoría presenta este tipo de visión, pero también en el campo visual vertical, o sea que pueden ver en 3D, pero hacia arriba y hacia abajo. Los peces omnívoros y que son presas tienen este campo más desarrollado precisamente por su condición de ser presas de otros animales y por buscar presas por su cuenta al mismo tiempo que tienen que cuidarse de los depredadores. Entre los condríctios, la visión binocular más amplia en el campo vertical lo presentan las rayas, por vivir en el fondo, y la zona ciega que presentan es justo donde encontramos su peligroso arpón venenoso. Pero además,
existen depredadores con ojos laterales que recurrieron a trucos distintos. Tenemos, por ejemplo, a los camaleones, cuya estrategia es presentar movimiento independiente de cada ojo. Pero, además, la información procedente de cada ojo es procesada independientemente, lo que les da la capacidad de estar atentos al entorno y enfocar a la presa cuando les parezca más conveniente. Y los camaleones rara vez fallan en este respecto. Y luego tenemos a las libélulas y caballitos del diablo. Estos depredadores aéreos tienen los ojos a los lados de la cabeza y, sin embargo, rara vez fallan un ataque. ¿Cómo lo logran si además sus campos visuales tienen muy poco traslape, es decir, visión binocular? Pues cada ojo tiene neuronas especiales que rastrean el movimiento de objetos pequeños hacia distintas direcciones, proporcionando información que podría ser equivalente a nuestra visión binocular, pero sin traslape de campos visuales. Y también cabe destacar que hay animales que no son depredadores, pero tienen visión binocular bien desarrollada, como los monos aulladores, que son casi estrictamente vegetarianos. ¿Por qué la presentan entonces? Pues en su mundo arbóreo, calcular distancias es crítico y puede marcar la diferencia entre un salto seguro a una rama o caer hacia una muerte segura. Esto también aplica para otros animales arborícolas que, además, son depredadores, confiriéndoles doble mejora adaptativa, como a las ranas arborícolas o a las serpientes como esta. Y hablando de esta serpiente, ¿qué pasa con esa pupila? Pues como esta, hay otras serpientes con pupilas horizontales, y su función es la de las gafas de sol de los esquimales, o algo parecido, pues limitan la información de sobra, concentrando la visión binocular significativamente. Pero hay otros animales con pupilas horizontales que no concentran la visión binocular, como una cabra. En su caso, lo que se concentra es la información del campo profundo u horizonte, que es donde estarán los depredadores al acecho. Es por ello que, incluso, cuando estos animales bajan la cabeza, los ojos rotan de forma independiente, permitiendo que la abertura horizontal se mantenga fija en el horizonte. ¿Y qué pasa con las pupilas verticales? Pues depende del grupo animal. En las serpientes, estas ayudan a sus portadores a no quedar cegados, pues se trata de animales predominantemente nocturnos, pero que se mantienen activos durante el día. Y sus pupilas verticales son una especie de cortinas que limitan la entrada de luz a sus ojos. Algo diferente ocurre con animales como los felinos pequeños. En estos, las pupilas cumplen una función secundaria. Además de ser persianas como con las serpientes, las pupilas verticales limitan la información recibida de los lados y concentran la sensibilidad a los movimientos horizontales, es decir, de las presas potenciales en el suelo. Pero entonces, ¿por qué los grandes gatos, que cazan de forma similar, no tienen las pupilas así? Bien, pues es que las pupilas verticales hacen a su dueño astigmático y un tanto miope, ya que ven muy bien de cerca, pero no de lejos. Esto, en la escala de un gato pequeño, es ideal para estimar la distancia de las presas, pero es inútil para un gato grande que vive en otra escala de tamaño y a una altura y distancia focal mayor. Es por ello que los grandes gatos no tienen pupilas verticales y solo retienen, de forma parcial, la función del cierre de persianas, dando como resultado pupilas subelípticas. Nosotros y otros animales con pupilas redondas, como las aves, somos los de vistas más activas, con ojos que están moviéndose de aquí para allá, enfocando objetos tanto cercanos como lejanos, por lo que en nuestros grupos se mantiene esta pupila versátil pero no especializada. Y ahora, la pregunta obligada es, ¿qué diablos pasa con estas pupilas? Pues en este caso, la forma de W se adquiere al constreñir el centro de la pupila. Esto le permite a la jibia recibir información del frente y de atrás, pero no del resto del campo visual. Esto es de vital importancia para estos animales, pues con la parte delantera de sus ojos suelen buscar presas,
y con la parte trasera suelen estar alerta frente a competidores y depredadores. Algo similar ocurre con las rayas, que presentan también este tipo de pupila, pero con un cierre más eficiente en la parte central. Con esto cubrimos la parte de los campos visuales y un poco de la sensibilidad a los movimientos. Pero, ¿qué pasa con la visión a color? Pues, como dije, usaremos nuestra visión como la vara con la cual medir. Nuestra vista es tricromática, lo que quiere decir que captamos tres colores principales. Esto lo logramos con un conjunto de células especiales llamadas conos. Estos son de tres tipos. Y dependiendo de los pigmentos que porten, son más sensibles a ciertas longitudes de onda del espectro de luz visible. Hay conos que presentan su pico de sensibilidad hacia los 420 nanómetros, que es donde encontramos la banda del azul. Luego, tenemos conos con sensibilidad máxima hacia los 534 nanómetros, que es donde encontramos la banda del verde. Y, por último, tenemos conos cuyo pico máximo de sensibilidad está en los 564 nanómetros, que es donde está la banda correspondiente al rojo. Pero eso no quiere decir que nuestros ojos solo puedan captar estos picos y estos colores, sino que, en realidad, estos conos tienen áreas menores de sensibilidad que se van traslapando con las de los otros conos y nos permiten ver todo el espectro de luz visible, al que, por cierto, llamamos de este modo por esto mismo, que es el rango que podemos ver. Nosotros somos privilegiados entre los mamíferos, pues la condición ancestral de nuestro linaje es la de presentar una pérdida de la capacidad de ver en rojo y una disminución significativa de la capacidad de ver en verde. Esto se debe a que nuestros ancestros se adaptaron a una vida nocturna, en la que la visión se volvió escotópica. En esta, las células fotorreceptoras principales son los bastones y no los conos. Estos bastones tienen un pico de fotorrecepción hacia los 507 nanómetros, mejorando considerablemente la sensibilidad a condiciones de poca luz. Sin embargo, los conos que se presentan en estos animales están muy reducidos, y los que pueden captar los rojos están totalmente ausentes, mientras que los de los verdes están muy pero muy atrofiados. Por lo que los mamíferos nocturnos tienen una visión monocromática, pero considerablemente mejor a la nuestra en condiciones de poca luz. De forma incorrecta, se asume que todos o casi todos los mamíferos son 100% escotópicos y por ende solo ven de forma monocromática, siendo este mito más aplicado a los perros, pero la realidad es otra. Los mamíferos de hábitos diurnos, como perros y ciervos, sí ven colores, con excepción a las bandas correspondientes al rojo y gran parte del verde, dejando tras de sí la percepción del azul y el amarillo. Así pues, esta es una simulación de cómo ve tu perro. ¿Y por qué es una terrible idea comprarle juguetes rojos? Y ahora veamos qué pasa con este tigre. Por ahora es súper evidente, ¿no? Pero para un ciervo no es tan notorio, y menos si consideramos que no pueden enfocar muy bien. Ya no te burlarás de su camuflaje naranja, ¿cierto? Pero, ¿somos acaso los animales que vemos mejor los colores? Pues resulta que no. Pues para empezar, solo vemos una parte del espectro de luz, y hay todo un mundo inaccesible para nosotros. El mundo de la luz ultravioleta. Nuestra incapacidad de ver el ultravioleta estriba en la pérdida de los pigmentos sensibles a las longitudes de onda menores a 400 nanómetros, que es donde encontramos el espectro UV. Esto es el resultado de la vida nocturna de nuestros ancestros, pero resulta que hay mamíferos que hacen trampa y pueden responder al ultravioleta. Pero, ¿cómo? Pues mediante una modificación mecánica del cristalino, que les permite ver esta parte del espectro, razón por la que algunos presentan pelaje que fluorece bajo luz ultravioleta, como el ornitorrinco o las ardillas voladoras. Y esto mismo aplica con los búhos, que también perciben el ultravioleta sin pigmentos para hacerlo.
y esto les puede ayudar en su comunicación o bien para detectar dónde hay roedores, pues sus madrigueras y rastros suelen ser marcados con orina, que es muy visible en luz ultravioleta. Fuera de estos ejemplos, se sabe que solo los renos pueden ver el ultravioleta por la evolución independiente de pigmentos modificados capaces de responder a esta longitud de onda. Esto les permite ver bien en ambientes polares y subpolares donde la luz UV es dañina, y además les sirve para poder visualizar rastros de competidores, a los depredadores y ubicar sus alimentos. Otros animales, en cambio, tienen pigmentos que les permiten ver el ultravioleta de forma regular, y de hecho es la condición ancestral para los vertebrados, y está presente en distintos peces, anfibios, reptiles y las aves. Estas últimas presentan su pico de sensibilidad al UV hacia los 370 nanómetros, la sensibilidad al azul hacia los 445 nanómetros, hacia el verde con 508 nanómetros y hacia el rojo con 565 nanómetros. Esto hace que las aves sean ligeramente menos sensibles a los verdes de lo que somos nosotros, pero más sensibles a los cambios de los rojos, y desde luego su visión UV cambia por completo el cómo perciben el mundo. Y se ha visto que esto tiene gran importancia en la comunicación social de las aves, incluyendo un gran efecto sobre la selección sexual en los plumajes, y sobre todo la desmitificación de que algunas coloraciones en huevos eran miméticas, cuando en realidad eran todo lo contrario. Algo similar ocurre con los insectos y otros artrópodos, pues solemos creer que estos organismos ven como nosotros, pero no es así. Las abejas, por ejemplo, solo tienen tres receptores de color, que tienen sus picos de sensibilidad hacia los 340, 430 y 540 nanómetros, lo que significa que pueden ver el ultravioleta, el azul y el verde, pero no el rojo. De tal forma que, más o menos, así es como ven el mundo estos insectos. Pero no con todos ellos ocurre esto. Los pigmentos y los conos en los artrópodos son de lo más variados, aún dentro del mismo grupo. Si tomamos, por ejemplo, a las mariposas, encontraremos algunas, como las mariposas monarca, que ven en longitudes de onda en picos de 435 y 545 nanómetros, lo que las hace sensibles únicamente al azul cercano a violeta y un verde amarillento, una vista similar a la de las abejas. Otras mariposas, como la Papilius utus, tienen receptores para cuatro tipos diferentes de longitudes de onda, en los 460, 515, 530 y 575 nanómetros. Y no solo las mariposas, sino que también algunas libélulas y hasta las moscas domésticas pueden ver cinco espectros distintos de color. Esto hace que estos animales puedan ver una gran cantidad de colores, pero con baja sensibilidad al rojo. Su mundo visual es además completamente distinto al nuestro, pues cuando vemos algunas flores pensamos que estas son muy simples y uniformes, pero en ultravioleta se revela un mundo oculto para nuestros ojos. Uno que contiene marcas y hasta zonas de aterrizaje para los polinizadores. E incluso, cuando vemos algunas arañas que nos parecen estar mimetizadas, en realidad, bajo la luz ultravioleta, estas están estimulando a propósito a los insectos para que se acerquen a ellas. Esto pone en duda mucho de lo que creemos saber de las coloraciones animales, pues lo hemos estado juzgando todo con nuestros miopes ojos. Pero si queremos al rey de los receptores de color, entonces tenemos que hablar de las langostas mantis o estomatópodos, que presentan la asombrosa cantidad de al menos 12 tipos de conos capaces de detectar diferentes e independientes longitudes de onda, que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Esto convierte a los estomatópodos en uno de los pocos animales con visión térmica genuina,
y seguramente estarás pensando. Pero, Paleos, es bien sabido que las serpientes ven en imagen térmica, siendo capaces de captar el infrarrojo. Pero la realidad es que las serpientes no ven el infrarrojo. Así es, no poseen pigmentos especiales en los conos ni estructuras especializadas en el ojo para poder captar esta longitud de onda. Este mito le fue atribuido a las serpientes que poseen unas estructuras llamadas fosetas térmicas. Estas han evolucionado de forma independiente en tres familias al menos 8 veces: la boide, compuesta por boas, la pitónide, integrada por pitones, y la familia bipéride, donde encontramos a las víboras. Las fosetas no son parte del aparato visual de la serpiente, sino que son un sentido independiente. Es como decir que vemos olores, siendo que el olfato es otro sentido independiente. Pero sucede que la información de las fosetas es procesada en una parte de su cerebro llamada tectum óptico, donde también se procesa la visión. Y uno podría pensar que pues se mezclan y les dan a las serpientes vista de depredador, el de la película. Pero no, pues en esta zona también se procesa la información sensorial, la auditiva y la que tiene que ver con saber dónde están las partes del cuerpo. Y nadie anda sugiriendo, por ejemplo, que una serpiente ve olores o sensaciones musculares propias. Entonces, no, las boas, pitones y víboras no ven en infrarrojo, pero sí procesan esta información. Y aunque se pensaba que esta les permitía detectar presas, ahora se sabe que es un mecanismo para que la serpiente regule mejor su temperatura corporal y sepa hacia dónde ir cuando necesite adquirir o perder calor. La parte donde las fosetas contribuyen a la cacería es algo secundario y no fue el motor principal de la evolución de este órgano. Como ven, la visión animal difiere bastante de la humana, y se trata de un tema amplísimo, del que apenas hemos arañado la superficie con este video, mismo que espero te haya gustado, y si fue así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen estos videos posibles. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de la visión animal en la Tierra.